Hola, bienvenidos a English Star. Hey, welcome to English Star. Are you ready? Okay. Bien, continuamos entonces con los pronombres demostrativos. En esta ocasión vamos a ver los pronombres demostrativos en plural. Demonstrative pronouns and nouns. Primero tenemos la palabra these, que significa estos, estas. Este pronombre demostrativo, en su forma plural, se va a formar con el verbo to be en plural. Como está en la parte de abajo, tenemos these are, que significa estos son, estas son. He hecho una oración simple como ejemplo para que se entienda. These are pencils. Esta oración está formada con las tres partes básicas de una oración inglesa, es decir, subject, sujeto, que es lo que se va a decir de una persona, animal o cosa. Luego tenemos el verb, la palabra que va a utilizar el sujeto. Y tenemos finalmente el complemento, que es lo que se dice del sujeto. En este caso, complemento es porque este complemento tiene relación directa con el sujeto. Es decir, en este caso, se va a hablar de la misma cosa, tanto en el sujeto como en el complemento. La diferencia es que en el sujeto se va a mostrar el objeto, se va a mostrar el sustantivo, y en el complemento está escrito el sustantivo propiamente tal. These, que serían los lápices, y en el complemento pencils, que se escribe los lápices. Lo que yo voy a mostrar en la mano son los lápices. Y lo que se dice en el complemento es lo mismo, pero escrito. Se entiende cuando es un sujeto complemento. Generalmente está siempre con el verbo to be. Abajo he puesto en forma detallada el significado de cada palabra. These, demonstrative pronouns, pronombre demostrativo. Are, viene del verbo to be, que es el verbo to be conjugado en la tercera persona plural. Y pencils es el sustantivo plural, plural noun. Ahora, el pronombre demostrativo es la parte que se muestra, que se indica o que se apunta. El objeto que se muestra. El caso del verbo to be, en su forma verbal are, es porque está en plural. Que también, cuando se habla de cosas, en plural uno lo puede asemejar al pronombre personal they, significa ellos o ellas. En este caso, los lápices, ellos los lápices. Y en el caso del sustantivo, plural noun, este está puesto acá, muy importante, ya que en la forma plural, los sustantivos van a cambiar de acuerdo a la forma en que se escriban. Es por esto que, en este caso, vamos a hablar del pronombre demostrativo these, que indican más de una cosa cerca, algo que tengo en la mano o que estoy indicando, que estoy mostrando o que estoy señalando. Por lo tanto, se va a formar una oración con pronombres demostrativos, con sustantivos plurales. El sonido va a ser these, con una I muy bien pronunciada. No es igual a cuando uno dice el pronombre demostrativo this, que es el singular.
que es una IE juntas al mismo tiempo, que tiene un sonido muy, muy levemente a la E. Pero en este caso es una I, nítida. Muy bien, entonces vamos a los plural nouns, sustantivos plurales. Cuando un sustantivo se refiere a más de una cosa o persona, o animal también puede ser, se dice que es plural. Para algunos sustantivos agregaremos la letra S al singular para formar un sustantivo plural. Esta explicación está traducida al español por mí, ya que esto pertenece a la gramática inglesa. Es más diferente cuando se trata de gramática española. Por lo tanto, esto, para explicarlo mejor, yo lo quiero explicar en español para que se entienda. Pero debiera yo decirlo todo esto en inglés. Obviamente, si lo hiciera, no se entendería. Acá tengo unos ejemplos de lo que hemos dicho. También léalo detenidamente para que se pueda entender bien. Tenemos el sustantivo singular pencil, que en su forma plural se le ha agregado una S al sustantivo al final de la palabra. Y queda pencils. El sustantivo singular kite, ¿cierto? Que se le ha agregado al final de la palabra la letra S para formar el sustantivo plural, kites. Y el sustantivo singular window, que se le ha agregado una S al final de la palabra para quedar como sustantivo plural, windows. Ahora, otra, digamos, como excepción, ¿cierto? De estas reglas que existen en inglés, que esta es, hay que detenerse un poquito más en esta parte, ya que estos sustantivos van a tener más condiciones para poder ser utilizados como plural. Vamos, para formar el plural en sustantivos terminados en las letras SH, CH, S, SS o en la letra X, agregaremos las letras ES al sustantivo singular. ¿Qué significa esto? Que van a tener que tener atención a los sustantivos que terminan en estas letras, para que cuando esté en forma plural le agreguen dos letras extra después de la última letra del sustantivo, que serían las letras E, S. Aquí he escrito unos ejemplos para que se entienda mejor. He puesto tres columnas. En una está el sustantivo singular. En la siguiente está el sustantivo plural. Y en la siguiente están las traducciones. ¿Qué significan los sustantivos? Están en español. Muy bien. Vamos entonces con sustantivo singular. Dish. Fíjense que este sustantivo termina en SH. Cuando ocurre esto, en cualquier sustantivo, van a tener que agregarle la ES para formar el plural, el que está al lado. Y su sonido va a ser dishes. Luego tenemos el sustantivo singular branch. Fíjense bien que la palabra termina en CH. Por lo tanto, ustedes van a tener que agregarle la ES para formar el plural del sustantivo. Y queda de la manera siguiente. Branches. El siguiente, sustantivo singular, bus. Sustantivo plural, buses. Siguiente, sustantivo singular, dress. Sustantivo plural, dresses. Siguiente, sustantivo singular, box. Sustantivo plural, boxes. Estos sustantivos que están escritos no son todos.
existen muchos que terminan en estas letras. Por lo tanto, cuando repasen esta materia, van a tener que buscar lista de sustantivos para que puedan así repasarlos y tener una mejor comprensión de ellos. Bien, espero que esta materia haya sido importante. Seguimos con los videos y, bueno, gracias por verlos. Y no se olviden suscribirse, a hacer clic en campanita, hacer clic en like. Y nos vemos pronto. Thank you very much and bye bye.